y queremos enseñaros un paso de triples desde Valencia. Desde toda Valencia. Esperemos que os guste. Vale, lo que vamos a hacer es adaptar una secuencia de hand to hand y de kick through, que son pasos que normalmente hacemos con kicks, y la vamos a adaptar a triples. Entonces la secuencia con kicks sería así. Pasamos a kick through. Salimos. Vale. Entonces, para hacerlo con triples necesitamos cambiar la energía, pero básicamente hacemos lo mismo. Fijaos. Rocks de triple, para entrar es un paso de tiempo. Vamos a hand to hand. Para la follower, tanto el tacter para entrar como el hand to hand son pasos de 8 tiempos normales, y para salir lo único que hacemos es un doble rockstep y pasamos a una secuencia de 6 tiempos con triple. El líder lo que va a hacer es ajustar un poco su footwork. Haremos big kick, step, step, triple step. Vale, y ahora lo que queremos proponer es otra entrada para hand to hand de triples, un poco diferente, que sería pues de este estilo. Vamos a empezar con un tacter, pero vamos a intentar centrarnos en rotar a la follower, por lo tanto rotaremos nosotros mucho. Rock, step, triple, la salida. La salida para las followers será un rock step, paso a paso rock step, y de ahí entraremos pues a una recogida de triples que hemos hecho antes. El líder, la salida es una pasada de 6 tiempos realmente. No cambiamos nada a nuestro fútbol. Y lo único es que la persona que haga de follower, si le van a liderar este paso, es necesario que tenga los brazos en una posición bien, no que los ponga como un T-Rex. Los necesitamos cazar. Porque si no, no va a poder el líder cazarlo. Y eso es todo. Esperemos que os guste. Un beso fuerte. ¡Mua! Nos vemos.